Retomamos el tema del asesinato ocurrido anoche. El jefe de la Policía Nacional, Mayor General José Armando Polanco Gómez, dijo que profundizan las investigaciones en torno al abogado muerto a tiros por desconocidos frente a una plaza del sector Piantini y que hará todo lo posible por resolver el caso. A juicio de Polanco Gómez, este caso tiene todos los ribetes de que se trata de un crimen del sicariato, pero que no obstante, la policía actuará sin miedo ante cualquier circunstancia. La Policía Nacional informó que aún no hay detenidos con relación a la muerte del abogado José Antonio Evangelista Pimentel, muerto a tiros a manos de desconocidos en un hecho registrado la tarde del miércoles, pero que ya se encontró el vehículo que conducían los autores de este asesinato. Localizado en una zona que por el momento vamos a mantener anónima, en quemado, un carro con características similares al que se desplazaban los matadores. Ha sido localizado en la región este en estos momentos y estamos en el proceso de confirmación. Es el carro que coincide con el color, con las características. En tanto que el jefe de la Policía Nacional, Mayor General José Armando Polanco Gómez, dijo que se profundizan las investigaciones en torno a la muerte del abogado, lo que a su juicio el caso tiene todas las características de un sicariato. Por el perfil o la característica de los hechos, nosotros pensamos igual que el señor procurador. Todo aparenta que es un sicariato. Ustedes pueden tener la seguridad que nosotros vamos a hacer todo lo posible, hasta lo imposible, para esclarecer ese hecho. Polanco Gómez dijo además que la Policía Nacional actuaría con firmeza con los responsables de este asesinato. Xiomara Brito, Noticias Telemicro. En otro orden, un grupo de dominicanos de ascendencia haitiana se manifestaron hoy frente a la Junta Central Electoral en contra de la resolución del organismo que les prohíbe la entrega de actas de nacimiento, cédulas de identidad y otros documentos. Chris Lady Durán trabajó el tema. ¡Y soy dominicano! ¡Y tenemos derecho! ¡Yo quiero! Un cordón policial mantenía bloqueado a los demandantes que se colocaron en las inmediaciones del organismo electoral. Los dominicanos exigen mediante consigna sus derechos. ¡Yo quiero viajar! Que me diga la Junta Central de dónde somos. Es sensibilización que entienda en realidad que nosotros somos dominicanos. Nosotros no queremos guerra. Aquí no hay guerra. Aquí lo que hay que nos den nuestro derecho de estudiar, estudiar, echar para adelante. Yo quiero ser profesional en este país. Todos están organizados por el movimiento por un registro civil libre de discriminación que tiene en carpeta unas 2.600 personas que nacieron en territorio dominicano, pero que son hijos de padres haitianos, pero que a raíz de la admisión de esa resolución no reciben duplicados de actas ni ningún otro documento de identidad. La Junta se está negando a entregar las cédulas de identidad y electoral a todas estas personas. Como consecuencia, no podrán ejercer el derecho constitucional a elegir y a ser elegidos en las próximas elecciones. Estamos demandando fundamentalmente el cese de la aplicación retroactiva de la ley. La Junta tiene parado todos esos documentos de todos esos muchachos que hoy en día tienen edad de votar, pero no pueden votar porque la Junta Central Electoral no le quiere entregar el plástico e inscribirlo en el padrón electoral. He tenido muchas oportunidades, pero no he podido llegar a ninguna por falta de la cédula. Yo quiero irme a la universidad, pero sin una cédula de identidad no puedo estudiar. ¡Sí se puede! ¡Se puede! ¡Sí se puede! El grupo ha elevado más de 6 instancias por ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y otros organismos internacionales para que sus derechos les sean reconocidos. Cris Lady Durán, Noticias Telemicro. Bien, ahora sí, 27 viviendas destruidas y más de 500 familias afectadas es el saldo de las inundaciones registradas en el municipio de Villa González, en Santiago, fruto de las fuertes lluvias registradas en la tarde y noche de ayer. Jenny Acevedo nos cuenta. El puente de Palermo sobre el río Jatubey, próximo a la entrada del municipio de Constanza, así como el ubicado en la comunidad de Juma y el que comunica a Piedra Blanca y Juan Aldrial, están a punto de colapsar. En ese orden, el Departamento de Puentes de Obras Públicas se encuentra estudiando los daños. Además, fruto de las inundaciones, se registraron pérdidas millonarias en la agricultura, según el reporte de las autoridades competentes. Tenemos problemas con el Juma, con el río, con el puente sobre el río Juma, que va a colapsar.
en Rincón de Yuboa y también en Piedra Blanca tenemos problemas, o sea, fue mucha lluvia. Tenemos ya una temporada de lluvia de varios días, muy fuerte. Se han registrado caídas de más de 170 milímetros solamente en un día. Aquí hay que tomar medidas urgentemente, porque ya ustedes están viendo, ya se está pasando la carretera, se comió el aproche por atrás. En tanto, residentes de las zonas afectadas temen estar incomunicados debido a los daños causados por las constantes lluvias sobre dichos puentes, así también ante las inundaciones que han afectado más de 100 viviendas. Eso hay que buscarle una solución, ese puente lo que hay que hacerlo nuevo, Vienen y nos visitan, meten un grede y es lo mismo, un derrumbo otra vez. Puede afectar las comunidades, todas las comunidades, que da acceso, este puente da acceso a Ingenio, San Isidro. También en otras provincias como Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez y Valverde, las inundaciones por los fuertes aguaceros han causado daños en residencias y plantaciones. Desde la provincia, Monseñor Noel, Jenny Acevedo, Noticias, Telemicro. Vamos a política. El candidato vicepresidencial del Partido Revolucionario Dominicano, Luis Abinader, negó este jueves que esa organización haya expresado desinterés en participar en el debate con el aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Medina. Abinader dijo que el candidato PRDista, Hipólito Mejía, presentó sus condiciones a los empresarios o organizadores del debate, pero que al parecer el PLD no está de acuerdo con que participen en el mismo el aspirante vicepresidencial y los técnicos del Partido Blanco. Nosotros hemos estado dispuestos siempre, solamente pusimos las condiciones normales, como creo que también pusieron muchas otras condiciones el otro candidato, pero no tenemos problema con debatir. Pero la otra parte no ha cumplido con la condición. No, es que no sabemos, nosotros solamente pusimos y decimos que estamos dispuestos. Ambos dirigentes PRDistas hablaron tras la presentación de los resultados realizados por el experto en economía y miembro del Banco Interamericano de Desarrollo, Donald Terry, sobre la política económica del gobierno, del que dijo ha aumentado la deuda pública desproporcionadamente, así como la corrupción. Cambiamos de tema. El ministro de Trabajo, Francisco Domínguez Brito, consideró hoy que se debe hacer una reforma al Código Laboral, aunque no en estos momentos. Andrés Chalas con la historia. Domínguez Brito se mostró de acuerdo con el planteamiento del candidato Danilo Medina en cuanto a que la reforma del Código Laboral en estos momentos de campaña se prestaría a una politización del tema. Que tenemos que simplificar todo el mecanismo de establecer, digamos, ese monto de salario mínimo. Entrevistado en el programa matinal, el funcionario consideró que se debe modificar el tope del salario mínimo, ya que el actual no alcanza para cubrir las necesidades básicas. Que en su momento tendrá que haber una reforma por muchísimas razones. Por ejemplo, el trabajo infantil en la República Dominicana está contemplado en el Código de Trabajo, ya son planteamientos obsoletos lo que está presentando, excepciones para niños y niñas que tienen que estar en las escuelas no trabajando en ninguna función. Por otro lado, el miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana indicó que entre los puntos más importantes del programa de gobierno presentado este miércoles por Danilo Medina está la creación de un banco dirigido a las personas de escasos recursos. El dirigente PLDista precisó que en un eventual gobierno de Medina, los funcionarios que cometan actos de corrupción serán sacados del cargo y sometidos a la justicia. Andrés Chalas, Noticias, Telemicro. El candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Medina, indicó hoy que la incapacidad de Hipólito Mejía para enfrentarlo en un debate es lo que ha impedido que este encuentro se materialice. Mayra Hogando con la información. Así lo hizo saber el diputado y director de comunicaciones del comando de campaña de Danilo Medina, Nelson Guillén, quien mostró un documento enviado a la Asociación Dominicana de Jóvenes Empresarios aceptando el debate. Propusieron como condiciones, entre otras, que se haga por una cadena de televisión, que solo participen Mejía y Medina, cada uno una hora. Pero según dicen, el lado del PRD quiere que sean todos los candidatos presidenciales, mientras que los PRDistas sostienen lo contrario. Lo que andan buscando realmente es reducir el tiempo en el que Hipólito Mejía participaría en el debate, porque si participarían, como nosotros entendemos, Danilo
e Hipólito Mejía, con una hora cada uno, en dos horas de debate, el tiempo de participación de ellos sería por lo menos de una hora cada uno. Cosa que no es tiempo suficiente para explicar el programa de gobierno que cada uno de ellos aplicaría de la presidencia de la República. Han tratado un grupo con informaciones, tratar de hacer parecer a Hipólito como que no está en capacidad del debate, pero vamos a hacerlo. Sencillamente Hipólito en ningún momento ha dicho que no participe en el debate. Y vuelvo y le informo, quienes más obstáculos han puesto al debate son la gente de Danilo Medina y el Partido de la Liberación Dominicana. De acuerdo a informaciones de la ANGE, organismo que propuso el debate, explicó que el mismo prácticamente no iba a ser posible debido al desinterés de los candidatos. Mayra Ogando, Noticias, Telemicro. Parecen los tiempos de campaña. La cañada no se resuelve. Estamos cansados de este desastre. Y tú arregla en la calle, vamos a seguir con esta huelga. Nada más se vuelan promesas y no hacen nada. Y hoy en mi barrio, residentes de la calle Segunda del sector La Barquita en Santo Domingo Norte reiteraron su demanda al cabildo que dirige Francisco Fernández para que solucione el problema del sistema de drenaje y arreglo de las calles. Indicaron que las aguas residuales del sector se introducen a las casas, lo que provoca enfermedades a las personas. En nombre de los afectados, habla Niquea Paulino. Veamos. Da pena y lástima y nos sentimos hasta con vergüenza del gobierno que tenemos actualmente ahora, promesa y promesa y tanto tiempo y nunca cumplen. El mismo síndico Francisco bajó una vez aquí y tomó todo, grabación, me grabaron a mí mismo y todo, y nada más nos venden ilusiones. Y mire el problema que tenemos aquí, mis hijos, tenemos aquí, yo tengo más de 17 años y da lástima que todavía no nos tomen en cuenta el gobierno actual que siempre está gobernando. Y que cumplen y cumplen y nunca hacen promesa, todo es promesa. Ahí viven una pobre familia, tuvieron que mudarse, no sé, se pueden tomar allá. Todo supieron que hizo, porque esa casa se inunda. Y aquí en los desagües, es un desastre, los baños, todo. Todo el tiempo eso, promesa y nada, nunca cumplen nada.